Estados Unidos impondrá un arancel del 100% a los autos eléctricos chinos antes de finales de año, un impuesto cuatro veces superior al actual del 25%. Y eso no es todo. Los aranceles sobre las importaciones de paneles solares desde China también aumentan de un 25% a un 50%. Y lo mismo ocurre con los semiconductores. Para el acero y el aluminio se prevé que el gravamen pase de un 7,5% a un 25%. Los empleados estadounidenses pueden trabajar y competir mejor que cualquiera siempre y cuando la competencia sea justa, pero durante demasiado tiempo no ha sido justa. Durante años, China ha invertido dinero estatal en empresas de todos los sectores. Según anunció el martes la Casa Blanca, las importaciones chinas alcanzan un valor total de 18.000 millones de dólares. Con esta medida, la Administración Biden quiere contrarrestar lo que califica de prácticas desleales y subvenciones por parte de China. Pekín no ha tardado en criticar estas medidas. China siempre se ha opuesto a la imposición unilateral de aranceles en violación de las reglas de la OMC y tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses legítimos. Con estas medidas, Estados Unidos pretende proteger a sus empresas y su presidente Joe Biden allanar el terreno de su campaña de cara a las próximas elecciones presidenciales. Esta fábrica de capital chino se inauguró en abril. Es una de las últimas en instalarse en Tijuana de las más de 500 empresas que el año pasado llegaron a México atraídas por el Nearshoring, la relocalización de cadenas globales para estar más cerca de Estados Unidos, su consumidor final. Pero la ciudad fronteriza de Tijuana se está quedando sin espacio industrial. La disponibilidad promedio está alrededor del 0,6%. El vicepresidente de esta proveedora de plástico indica que fue difícil encontrar un lugar, así como ciertos suministros. Uh, the... Para la infraestructura y los accesorios para el mantenimiento de maquinaria no es fácil. Y es difícil encontrar locaciones. Y el precio es más caro que antes. Las compañías chinas que se estima aumentaron un 25% su inversión en México se han visto también afectadas por la reciente ley del gobierno para imponer aranceles del 5 al 50% a países con los que no tienen acuerdos comerciales como China o India. Como cuenta el diplomático chino Alchu, ha impactado mucho en el costo de la materia prima. Se incluyeron más de 500 artículos de importación y se aumentaron los aranceles. Estamos buscando una forma de negociar con el gobierno federal para ver si puede esperar, atrasar o disminuir los impuestos. Esta transnacional de inyección de plástico y prensado de metal fue de las primeras en llegar a Tijuana hace más de una década. Desde 2020 han invertido unos 80 millones de dólares y han abierto una planta en Monterrey. El gobierno estatal les ha brindado incentivos fiscales como la exención de impuestos para nuevos empleados y otras reducciones. Pese a todo, su vicepresidente regional, Richard Siao, cuenta que su margen de rentabilidad se ha estrechado. Cada año el salario mínimo ha aumentado un 20%, así que el costo laboral está aumentando y resulta un desafío. Y la segunda es la apreciación del peso, por lo que se incrementan los costos de operación y también por la inflación. Por todos esos motivos, el boom del Nearshoring no despuntó como se esperaba. Si bien supuso un aumento del 47% en la inversión extranjera directa recibida el año pasado, tan solo representó alrededor del 0,6% del PIB muy lejos del 2 o 3% que se proyectaba. Como en otras ciudades fronterizas de México, en Tijuana falta mano de obra calificada, agilizar la burocracia, condiciones logísticas y mejor suministro eléctrico o de agua. Así lo indica Julián Palombo, el presidente local de la Cámara de Comercio. Han estado llegando empresas a instalarse que no es el gran número ¿no? que se requiere por el hecho de que pues ahorita la infraestructura que tenemos en la ciudad pues se está adaptando ¿no? para para que Tijuana y México puedan aprovechar todo el potencial del nearshoring. Campos eléctricos se disparan sobre moléculas de metano, cuyos electrones se aceleran hasta que se separan, se libera el hidrógeno y se precipita el carbono. Se trata de un proceso que está desarrollando la startup argentina Einstein para ofrecerlo a petroleras, siderúrgicas y cementeras que buscan reducir la emisión de gases que agravan la crisis climática. Einstein posibilita que se use ese carbono para ánodos de baterías y cables. Aduce que su método es único en el mundo. Existe, pero nadie lo hace como lo hacemos nosotros. Eh, la ruptura de la molécula de metano se hace en otras partes del mundo. Con temperatura, por lo general, elevan 1.500, 2.000 grados de temperatura. Nosotros, como ustedes pudieron ver, eh, lo hacemos a temperatura ambiente y eso hace que los equipos sean económicos. Einstein llevará su invento en septiembre a la feria Pizza and Pretzels en Múnich. Es una de las tres ganadoras del segundo concurso que organiza la oficina que en Buenos Aires instaló en noviembre pasado German Accelerator. Iniciativa de Alemania para impulsar sus startups, pero que también fomenta aquellas de los destinos a los que va. German Accelerator, gestionada por la empresa Start2 Group y financiada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania, ya contaba con oficinas en Estados Unidos y Asia y ahora tiene la primera en Latinoamérica. Eso significa que todas las startups que acompañamos aterrizan primero en Buenos Aires y, por supuesto, también exploran hubs como Brasil, Uruguay y Chile. El potencial es que más del 60% de los recursos naturales del mundo se encuentran en Latinoamérica y eso significa que hay mucho potencial no solo para las nuevas empresas alemanas, sino también para la industria alemana. El pasado abril, empresarios de ocho startups alemanas vinieron con German Accelerator a Brasil y a Argentina a buscar negocios. En la embajada alemana en Buenos Aires presentaron sus compañías, incluido el fundador y CEO del Exatexer, que ofrece inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar la industria, el comercio y la energía. Argentina y Brasil son tan enormes, tienen un potencial tremendo, están completamente subestimadas y desatendidos. Aquí hay tantas oportunidades de escalar para las empresas basadas en datos que es básicamente una obligación. German Accelerator eligió radicarse en Argentina porque pese a sus crisis económicas recurrentes, es una cuna de unicornios, como se llama a las grandes empresas tecnológicas. Hay una razón muy, muy fácil. 11 de los 14 unicorns de América Latina vienen de la Argentina. Eso quiere decir que Argentina es un mercado para innovaciones muy, muy fuerte y Buenos Aires en especial. Nosotros apostamos eh, al, al éxito de Argentina y por eso estamos aquí con los jóvenes. Nuevas empresas innovadoras de un lado y del otro del Atlántico están comenzando a recorrer un camino de incorporación de tecnología que puede beneficiar a ambas partes. El Fondo Monetario Internacional llegó a un acuerdo técnico con Argentina sobre la octava revisión del paquete de ayuda que allana el desembolso de casi 800 millones de dólares, días después de la segunda huelga general contra el severo ajuste del gobierno. El resultado del primer trimestre fue mejor de lo esperado y el país ha incluso sobrecumplido los objetivos del FMI. Argentina tiene una deuda con el fondo de alrededor de 44 mil millones de dólares. El presidente Javier Milei ha impuesto duras medidas de austeridad y recientemente recortó miles de empleos en el sector público, eliminó subsidios y desmanteló programas sociales. El grupo minero Anglo-American quiere evitar una adquisición multimillonaria por parte de su rival BHP y está evaluando una escisión de sus negocios. Anglo American también está estudiando la posibilidad de vender sus negocios de carbón, níquel, diamantes y platino. La minera de mayor capitalización bursátil del mundo, con 120.000 mil millones de dólares, rechazó una oferta de adquisición mejorada de 43 mil millones por parte del gigante minero australiano BHP. La transacción sería una de las mayores adquisiciones en el sector, creando el mayor grupo minero de cobre del mundo, que representaría cerca del 10% de la explotación global de cobre. La economía alemana quedará prácticamente estancada este año según las previsiones de la Comisión Europea. Crecerá un 0,1% en 2024 según el pronóstico de Bruselas, principalmente por la debilidad de la demanda exterior. La situación parece algo mejor en toda Europa. La economía del conjunto de la Unión crecerá un 1% en 2024 gracias al aumento del consumo privado. La comisión prevé un ligero crecimiento para el año que viene, tanto en Europa como en Alemania, y la inflación seguirá bajando hasta cifras cercanas al 2%. La ciudad de Forest City, construida en unas islas artificiales en Malasia, era uno de los grandes proyectos de Country Garden. El futuro de este ambicioso plan inmobiliario es ahora tan incierto como el de su promotor. Country Garden no fue capaz de presentar un balance para 2023. En los últimos meses, hubo muchos retrasos de pagos a los acreedores. La Corte de Hong Kong examinó hoy la solicitud de liquidación de un acreedor. Country Garden supo ser en su momento uno de los mayores promotores inmobiliarios de China, cuatro veces más grande que Evergrande. No obstante, sus deudas son en comparación mucho menores. La posible insolvencia de empresas tan relevantes compromete los objetivos de desarrollo de China. El sector de la construcción representa casi una cuarta parte del PIB del país. A pesar de que el sector recibe ayudas gubernamentales, no se percibe el fin de la crisis. A finales de enero, la Corte de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande. Country Garden es otro de los gigantes que podría correr la misma suerte. La lista de candidatos inestables es extensa. Además de Evergrande y Country Garden, el grupo Shimao, Radiance y Banque también están en la cuerda floja. Y hasta aquí el resumen económico.